Buenas, bienvenidos a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales, si me quieren seguir por allá abajito y las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, son súper bienvenidos a pasarse por ahí. ¿Qué más? Se pueden quedar en este canal, si quieren quedarse, formar parte acá de esta familia, lo pueden hacer, suscribiéndose al canal, dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. ¿Qué más? Pueden apoyar el canal mediante los miembros del canal, como estas personitas de acá que están apoyando el canal monetariamente con el botón que dice al lado, botón de suscribirse y de unirse, le pican ahí y les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de estos tiene un precio mensualmente y cada opción de estas tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar de esa manera es mega bienvenido. También si no, lo pueden de esa manera, pueden apoyar de otro, que es mirando el video, comentando, compartiendo, dando like, dejando su dislike. Todas esas cosas pueden hacer y son mega bienvenidas. Así que bueno, vamos a comenzar a reaccionar a lo que es esta banda que ya estoy llamando un montón completamente. Y bueno, les voy a dejar una lista de reproducción de lo que es de su país por acá arriba. Más adelante la van a tener ahí, voy metiendo todo lo que tenga aquí, el contenido de su país, todo el arte que nos trae su país, ahí la vamos a tener. Así que bueno, es Chila Chatún y en este caso tenemos un tema que se llama Mujer del Campo. Así que vamos a darle play y vamos a ver qué nos traen. Ahí siempre me hacen poner mal con sus videos. No en sentido malo, sino como que me gustan las historias que traen, me gusta todo el contenido en general que tienen, lindas letras, bonitos visuales, pero eso es como que traen como un contenido muy bonito, pero al mismo tiempo es como ese contenido que te deja con el corazoncito así como con cristales rotito. Me pasa con su música, eso es bueno, es muy bueno eso. Wow, qué producción, chicos. Este juego de cámaras, este contraluz que tiene, es genial. Creo que el director de sus videos es muy, pero muy bueno. Tiene un nivel altísimo, porque la calidad de imagen, además de que es muy genial, calidad visual completamente. No es solamente una imagen y tiene lindo, ¿no? Sino que la calidad visual, las tomas, todo lo que tiene que ver con el visual es tremendo. Amor visual tenemos acá. Mujer del... Uy, me llegó el amor. Perdón, se me sale, chicos. ¿Qué quieren que le haga? Es como... De la que están ahí, dígame. No es como... Oh. Pobrecito, lo acoso yo a él. Pero bueno, es como de como sé que no voy a estar nunca cerca de como decirle qué hermoso que es, pero bueno. Me puede. Campos de estrella. Esa voz, chicos, es despertarte de la mañana con esa voz. No sé qué se puede pedir. Más se puede pedir. Hermosa flor de piel morena. Solo vivo para ti. Son tus trenzas tan hermosas, al igual que... Qué bonita. Ah, ahí está mostrando. Ah, ya sé por dónde van. Son las rosas que he cortado para ti. Chicos, quiero un acústico de este chico, por favor. Necesito un acústico de este... Me muero, por favor, me muero. Me muero, me encanta la voz que tiene. Tiene una voz que... Mi parte. Wow, qué lindo los outfits. Es tú mi vida. Sin ti yo me moriría. A tu lado soy feliz. Eres tú, eres tú, eres tú mi vida. Sin ti yo me moriría. A tu lado soy feliz.
Miren, es una canción triste. Tiene como esa parte, es alegre por este sentimiento de a tu lado voy a estar siempre, pero al mismo tiempo es como ves el videoclip y oh, pero al mismo tiempo tiene esta alegría completamente que sube esa que genera todos esos sentimientos así como en uno. Es como genial. Es re bonita ella. Voz estrella, hermosa flor de piel morena, solo vivo para ti. Son tus trenzas tan hermosas. ¿Saben qué? No sé si conocen a Luciano Pereira de Argentina, a Marion Fit. Por favor, es como las dos voces un poco similares, pero diferentes, pero tienen esa explosión, esa cosa hermosa la voz. Al igual que son las rosas que he cortado para ti. Eres tú, eres tú, eres tú mi vida. Sin ti yo me moriría. A tu lado soy feliz. Oh, qué lindo que se ven. Eres tú, eres tú, eres tú mi vida. Sin ti yo me moriría. Wow. Eso es lo que les digo. Miren estas putas imágenes, chicos, es la locura. Me encanta. Me encanta. Amo completamente. Mostrando las escenas cuando éramos jóvenes. Hace referencia como que partió, ¿no? Porque justamente al cerrar los ojos lo último que vio fue ella. Ay, me gustó mucho el video. Si bien tiene esa parte triste, pero me gusta esto de que no es como que. Me refiero a que en general sus videos son como, no es como un amor cortito, como que muestran así y se corta en unos meses, sino como que van mostrando, siempre tienen como esa delicadeza de mostrar el principio y cuando están más grandes, y eso es súper genial porque hace ver el amor que tenían en real, como ese amor real que dicen vamos a estar toda la vida, y eso es algo que es bonito y ver visualmente ahí es genial. La voz, todavía no me aprendo el nombre, todavía no me aprendo el nombre. Pelotudo, pero no me aprendo el nombre. Tengo tantos artistas y no me puedo acordar los nombres. Así que téngame paciencia, ya me lo voy a aprender. Así que me encantó. Me encantó el video. Hermosísimo visualmente. Es una locura. Como les dije, amor para los ojos. Y oh, después viene la canción. Saben lo que pienso del cantante. Así que queda todo ahí. Creo que una combinación hermosísima. Video, música, todo. No puedo decir más, es como tremendo, me encanta. Por eso sigo reaccionando. Y reaccionaría 5 veces más todavía. Literalmente. Coméntenme qué les pareció. Me encantó a mí. Personalmente me encantó 10 de 10, como siempre. No hay una producción que sea como menor. Siempre que tienen como lindas producciones, tienen lindas producciones, lindos sonidos, linda energía, alegría, tristeza, soledad, familia, todo. Tienen todo junto, chicos. Es como una locura de sensaciones. Eso me pasa con estos artistas completamente, así que coméntenme qué les pareció y un beso gigantesco. Si me quieren etiquetar en las redes sociales, si los quieren etiquetar, no sé si se va a asustar el chico, pero si llegara a ver una reacción mía. Pero bueno, si los quieren etiquetar en las redes sociales, etiquétenlo. Pero bueno, es de un amor diferente acá. Así que gracias, nos vemos en un siguiente video.